La Expo de Zaragoza ha generado en la comunidad un total de 2.585 millones de euros, una cifra que ha provocado que el PIB aragonés sufra un incremento adicional del 0,29% hasta el 2016. Así refleja estos datos un estudio de Fundear que hoy se ha presentado en Zaragoza. Aproximadamente un 0,88% de incremento adicional del PIB de Aragón entre 2008 y 2010 se deberá a esos efectos dinámicos derivados de las inversiones y del empleo generado en la Expo. Y después aún se prolongan en el tiempo a través de unas incidencias cada vez menores, lógicamente, pero aún se prolongan en el tiempo hasta que desaparecen aproximadamente a la altura de 2016, aportando en cambio, entre tanto, otro 0,29% del PIB. Además, se ha hecho referencia al informe del Tribunal de Cuentas sobre Expo Zaragoza, que Jerónimo Blasco ha valorado positivamente. Todo el mundo creyó, sinceramente, y eso es lo que siempre nos dijeron, dice, os vais a desviar del triple. El desvío ha sido del 0,8%. Ese es el desvío. Entonces, efectivamente, ocurrió que ya se notó la crisis económica en el turismo aquel año y efectivamente hubo algo menos de visitas de las que esperábamos. Asimismo, la presidenta de Expo Zaragoza Empresarial se ha referido a las reservas del suelo de las instalaciones. Un porcentaje de reservas del 50% respecto del total, digamos, de la superficie en proceso de reconversión. Estas reservas, en este mismo mes de junio, segunda quincena de junio y en los primeros días de julio, será objeto ya de pasar a la fase siguiente, que es ya la suscripción de los contratos correspondientes. A pesar de esto, se espera que a finales del 2011 el parque empresarial esté operativo.